Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en vivo desde el segundo día del Vive Latino en el Foro Sol en la Ciudad de México. Y desde Zapopan, Jalisco, está con nosotros Golden Ganga. Un aplauso grande, por favor. Señores, platíquenos de su segundo Vive Latino. ¿A qué hora tocan? ¿Qué escenario les corresponde? ¿Cómo va a estar el cotorreo del día de hoy? Saludos a toda la banda. Vamos a tocar en la Carpa Intolerante. Este es nuestro segundo Vive Latino. Estuvimos aquí por primera vez en el 2013. Y tocamos a las 6:50. A las 6:50. Muy bien. Trae apuntador y toda la onda. Muy bien, bien. Muy bien. Oigan, de repente mucha gente los ubica en la escena como del reggae y los asocian mucho con esto. Y ustedes a sí mismos se describen como esta música libre. ¿Qué es la música libre como tal? Pues nosotros tratamos de fusionar los géneros de la música que nos gusta escuchar, así como a todos los que participan en la banda. Y le decimos música libre pues porque no seguimos como un patrón así como que rock o reggae o hip hop o jazz o ska, ¿sabes? Lo que nos gusta. Ajá. Y de esto hacemos pues nuestro propio como flavor de la música, ¿no? Que hace que sea un poquito más rico, ¿no? Que sea como más nutrido de alguna manera, ¿no? Exacto, porque ya al final, o sea, somos una orquesta, ahorita vamos a tocar 11 músicos. El hecho de estar tocando el mismo tipo de sonete cada vez, llega hasta cansar. Claro. Y a veces es hasta un reto para nosotros explorarnos a nosotros mismos en algún otro ritmo que nos lata y que nos haga sentir cómodos. Y entonces y que además es un poco de la historia de la banda, ¿no? Que empezaron así como en esta onda de divertirse y de empezar a ponerse a hacer algo, a producir algo entre amigos, entre cuates, ¿no? Un poquito. Sí, claro, pues muchas veces la fusión se da como inconsciente, ¿no? Es como, claro, dale a ver qué sale y sin pensar en decir, no, eso no, porque no suena esto, ¿no? Sino encasillarnos. No andarse poniendo cadenas musicales. Claro. Y a ver, de entre ustedes cuatro, ¿cuál es el tipo de música que más les gusta y que proponen para el proceso creativo cuando están generando algo? Yo creo que todos escuchamos poquito de todo. Yo creo que últimamente tenemos un trip más hip hopero, sí, mucho R&B, ¿no? Soul, como siempre, roots, reggae. Siempre estamos escuchando eso, pero a todos nos gustan cosas, yo creo, muy diferentes. ¿Y el proceso creativo cómo va? ¿Cómo van tirando la idea de la letra, de la música? ¿Cómo van construyendo esas mezclas? Ya, pues nos juntamos, ¿no? Nos juntamos dos veces a la semana a ensayar y en ese lapso de que estallamos empezamos ahí a tripear, ¿no? A tirar, a empezar ahí como a improvisar, ¿no? A hacer nuestro trip y ahí van surgiendo las cosas, ¿no? Ya Dan se encarga él totalmente de la letra y de todo ese rollo, pero pues ahí en conjunto se va creando todo. Ahora, está buenísimo. A ver, ¿qué puede esperar la gente hoy, al rato que suban a tocar, que les va a ofrecer Golden Ganga? Tenemos música nueva, música inédita, algo que no lo hemos mostrado en ningún lado. Vamos a traer ahí unas cancioncillas. Llevamos el single de Long Time que acabamos de presentar hace poquito. Y pues vamos a traer un show bastante nutrido de diferentes tipos de música y pues viene un bandón, se la van a pasar increíble. O sea, es música para irnos a divertir, sí, pasándola bien. Sí, se la van a pasar a toda madre. ¿No? Como debe de ser. Claro. Chingón. Pues vamos a echarles un jueguito a que ver. Estamos haciendo un video para... Una historia de Instagram. Okay. A ver qué meme eres. Ahí está. Y salió. Ándale, así se está revisando. Ok, justamente. Así se reconoce a sí mismo. Bien, bien. Ok, a ver, vamos a ver. Un tantito, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. A ver, vamos a ver. Usted, señor, ¿qué meme es? Ok. Está bueno, el de Lisa Simpson, algo le han de saber. Y el mundo ya los conoce, pero ahorita que nos están hablando de que van a presentar un nuevo material el día de hoy, recuérdenos las redes y cómo los vamos a encontrar para ir escuchando lo que le guste hoy a la gente para que repita y empiece a memorizar lo nuevo que están haciendo. Nuestras redes es Golden Ganga Oficial en Instagram, en Facebook es Golden Ganga, en YouTube nos pueden encontrar como Golden Ganga también. Estén bien muy pendientes porque en este mes vamos a sacar una colaboración que hicimos con Rafael Lechowski y con Charles Sanz y con Aco de Perú. Por ahí también tenemos algo pendiente con el Apache de Venezuela y por ahí ya tenemos algo en las redes que hicimos con Sharif y con Enciclopedia. Ahí pueden, a la gente que le gusta el hip hop así, pueden ver lo que andamos haciendo por esas áreas también, que nos estamos divirtiendo bastante chido. Pendiente, banda.
Entonces ya lo saben, si les gusta la música variada, la música que es para divertirse, música que no anda amarrada a géneros y a cosas, pues aquí está Golden Ganga, señores. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Pues eso, la música que no cabe en un cajón porque cabe en todos lados. Exactamente. Todo el éxito del mundo, señores. 6:50, me dijeron. 6:50 en la Carpa Intolerante. Todo el éxito del mundo, nos vemos pronto. Muchas gracias. Y ahora que traigan otra cosa yendo por la ciudad, pues dense una vueltita con nosotros. Venga, muchísimas gracias. Estaría buenísimo. Acabamos en contacto, ahorita nos ponemos. Gracias. Irresponsable TV desde el Vive Latino 2020.